l'informe està centrat en unes comunitats colombianes, que són les comunitats indígenes, però jo crec que també hem de tindre una mica present el context en general del país. Crec que és dels països que continuen, diríem, tenint un context de violència. És un país on hi ha una violència de caràcter polític i en aquest cas tenim encara guerrilles pròpies i procedents dels períodes de Guerra Freda, el que eren les guerrilles d'alliberament, com tenim en Colòmbia les FARC i l'ELN, però també hi tenim altres classes de violència armada, amb grups, organitzada, que provenen de lo que ha estat el paramilitarisme a Colòmbia. Dirien que són grups que tenen armats, que en el seu moment van ser armats o van estar formats i d'alguna manera organitzats per les forces públiques, però també amb vinculacions molt profundes amb terratinents i amb, diríem, amb els poders politico-econòmics que regien el país. Aquests grups armats, tant els paramilitars com no, estan, diríem que intentant treballar a favor dels processos econòmics que dictamina el mateix govern. Per exemple, si el mateix govern actual ha dictaminat o s'ha marcat com a objectiu que el motor econòmic del país ha de ser l'extracció de minerals, quan hi ha oposició social a que en els seus territoris aquesta activitat econòmica es porti a terme, els grups armats, el rol que exerceixen és el d'acallar a la societat civil. Mitjançant què? Doncs mitjançant la generació de la por, amenaces, hostigaments, desaparicions, assassinats, són formes de fer que la societat o bé accepti, o bé se'n vagi, o bé se la silenciï, però que en aquest procés econòmic no entorpeixi. Entonces queremos presentar l'informe que ha elaborado el Observatorio por los Derechos y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas de Colombia a el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, al asesor especial del secretario general de la ONU sobre la prevención del genocidio, a la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas y a la fiscal de la Corte Penal Internacional. La población Awá es un pueblo que solo tiene entre 26.000 y 27.000 habitantes. Su territorio está exactamente en la frontera con Ecuador, en el extremo sur de Colombia y dando contra el Océano Pacífico. Una buena parte de ellos viven en territorios del municipio de Tumaco, que es uno de los puertos de Colombia sobre el Océano Pacífico. Ese territorio tiene una serie de condiciones donde se encuentran todos esos factores que ahora decía la TICA, propician o inciden para que la situación humanitaria de un pueblo como este se vea agredida por múltiples factores de violencia. Sobre ese contexto, en enero de 2009, la Corte Constitucional declaró o expidió un auto muy famoso donde dice que en Colombia hay 34 pueblos indígenas al borde de su extinción física y cultural. Señores y señoras de la ONU y la Corte Penal Internacional, a este pueblo lo están asesinando, masacrando a la luz del día, a los ojos de los organismos internacionales, con plena conciencia de que se trata de un exterminio y el gobierno de Bogotá no hace nada serio, nada responsable para evitarlo. Allí hay un genocidio y múltiples crímenes de lesa humanidad. Está ampliamente comprobado que este Estado y su gobierno no están cumpliendo su función constitucional de protección ni quiere hacerlo. ¿Cuántas más advertencias y recomendaciones de la Corte Constitucional, de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuántas más masacres se van a necesitar para que este gobierno haga algo serio y contundente? Después de unas masacres que hubo en 2009, en donde en la primera fueron asesinados 13 indígenas y en la segunda fueron asesinados 12 indígenas, entre ellos 7 niños, y de todas estas atrocidades, entonces comentamos los hechos y documentamos en primer lugar
9 asesinatos, están en el informe los detalles y las circunstancias. En segundo lugar, ataques, amenazas y presencia de grupos armados. Entonces, aquí reseñamos en detalle 7 casos concretos de agresiones donde están involucrados grupos paramilitares, el Estado y las guerrillas. Violencia sexual contra mujeres. Un solo caso, el 23 de diciembre del año pasado, fines del año pasado, fueron agredidas violentamente y abusadas sexualmente 3 mujeres. Dentro de las mujeres violadas se encuentra una niña menor de edad de 12 años. Las otras 2 compañeras tienen 18 y 22 años. Todas, además de ser violadas, fueron brutalmente golpeadas y ultrajadas. Desapariciones forzadas. Ninguno de estos casos, como los demás crímenes, han sido investigados, esclarecidos. Hay total impunidad. Minas antipersonales. Hay una cantidad de heridos. Ha habido 2 muertos en este periodo que reseñamos. Y ahí han hecho minas antipersonales incluso en sitios sagrados, incluso en cabeceras de quebradas y ríos, que para ellos son sagrados. Reseñamos también algo, un número indeterminado de empresas, empresarios del oro, que son todos ilegales, ilegales tanto porque no han solicitado ningún permiso a las autoridades indígenas, ni incluso solamente conocemos de una mina con algún permiso estatal. En cuanto a los cultivos de uso ilícito y las fumigaciones, pues decir que ustedes saben que allá la política antidrogas impuesta por el gobierno de Estados Unidos a Colombia es la militarización total del territorio y la fumigación con el glifosato, un veneno químico que se hace desde el aire a través de avionetas. Pues esa militarización para extirpar los cultivos y para perseguir los cultivos, esa militarización total, como las fumigaciones aéreas, han demostrado que son totalmente inocuas. Ellos plantean cómo las fumigaciones se han intensificado en los primeros 4 meses del año 2012. Es decir, desde el cielo les llueve veneno y bombas. Y por tierra, pues, está la otra persecución. Decimos que teniendo en cuenta los hechos denunciados por la Corte Constitucional, por el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, por otros organismos nacionales e internacionales, por los propios indígenas y por este documento, es evidente que allí no solo hay una situación en la que se presenta el riesgo de atrocidades masivas, sino que estas atrocidades masivas ya se vienen materializando desde hace varios años. En segundo lugar, es evidente que allí se están perpetrando crímenes de lesa humanidad. Lo dijo también el Foro Permanente en su anterior informe. Es evidente que allí está en curso un genocidio producido por unos agentes múltiples, nacionales, transnacionales, y unos cómplices cuya intención manifiesta es despojar y desterrar a los Awá de sus tierras con la violencia, el terror y la muerte, para apoderarse de ellas y de sus riquezas naturales. Si los grandes beneficiarios de la militarización, del paramilitarismo y el despojo de tierras que intervienen allí no son desenmascarados, llevados a la justicia y juzgados, ellos seguirán exterminando a este pueblo milenario. Y terminamos con la solicitud a estas instituciones, a estas personas que dirigen estas instituciones, para que actúen de inmediato y de manera correspondiente a la gravedad de los hechos, pues el gobierno de Colombia, de manera reiterada, reincidente, no está cumpliendo con su obligación de proteger al pueblo Awá, específicamente para que paren las atrocidades masivas que se están presentando y prevengan las que se pueden producir en los próximos meses, y al mismo tiempo persigan y castiguen los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo. Bien.